Hola amigos de 5 días, buenas noches. Como todos los lunes y jueves tenemos el arquitecto Gamal Michelén en Educando la Mirada para que usted aprenda un poquito a ver mejor lo que le entra por los ojos. En este caso el arte, hemos escogido obras paradigmáticas de la arquitectura contemporánea para explicarle un poco la obra en sí y cómo está insertada pues, en esta parte de la historia como un producto que es la arquitectura siempre. Gamal, buenas noches. Buenas noches. Te hice la promesa de que habíamos hablado de la escultura y vendríamos a la arquitectura, somos arquitectos los dos. Sí, o sea que... no, y la verdad es que aquí estamos con esta imagen fantástica de la Sagrada Familia en Barcelona, aquí detrás, y definitivamente es una de las obras más importantes del mundo, la Sagrada Familia. Yo creo que todos deben de poner en su checklist pues esto como un plan, el que no ha visitado Barcelona para ver la Sagrada Familia, aunque ya también hay unos videos virtuales fantásticos, que el que no pueda ir, pues abre el internet, y el que pueda ir también para que se dé un adelanto, ¿verdad, Gamal? Claro, la obra está inconclusa, se está terminando. Si tú me preguntas a mí, yo no lo hubiera terminado nunca, hubiera dejado lo que este genio hizo, por el caso de ser Gaudí específicamente, pero hay un problema también de dinero, sí, ya terminada, sí, los turistas, sí, claro, van, claro, genera riqueza, sí. Es uno de los monumentos más visitados de España, si los catalanes me permiten llamarle España a Barcelona, que yo creo que sí. Bueno, pero se inició en el 82 y se deja inconcluso en el 28 porque Gaudí muere repentinamente en algo hasta escandaloso, porque lo atropella un tranvía y lo abandona. Lo abandona porque Gaudí, que era un dandy cuando era joven, pareció un mendigo en su vejez y salía a pedir para terminar la iglesia y todo eso. ¿Él como que enloqueció? No, era un fanatismo, era un fanatismo. Yo no sé, era muy religioso, pero también no sé si era masón, porque tú ves que en el Parque Güell hay unos simbolismos, sí, de dragones. Sí, sí, sí. Lo hay también en la Casa Bayó, que está, sí, en el Paso de Gracia, en Barcelona. Él los usa mucho. Y yo diría que esto es neogótico, esto es neogótico. Lo deja inconcluso, lo están terminando al día de hoy, pero estas cuatro torres de la fachada sí las hizo Gaudí y las dejó completa. Lo que pasa es que la arquitectura de Gaudí es costosa, toma tiempo. Bueno, a lo Güell por poco lo quiebra él, porque ese proyecto del parque fue un fracaso total económico, sin embargo era muy costoso. Porque hacerlo. La idea del parque Güell era hacer viviendas adentro, Gamal. Sí, viviendas y ninguna por el mismo arquitecto. Era un proyecto como, creo que de 40 o 60 viviendas, no recuerdo bien. Bueno, él vivió ahí por razones de salud, pero fue un fracaso. La y gente, nunca se hicieron no viviendas ahí, bueno, ¿verdad? Era muy costoso, estaba muy lejos. Sí. Cuando él le dice Güell, es correcto, porque uno lee Güell. También decimos el Parque Güell. En catalán, la doble L es como la Y. Tú vas a Cataluña y te dicen Parque Güell. Ya yo me he contagiado no de Gamal. No es que son cibaeños ni nada por el estilo. Esto es fantástico, parece una caverna. Recuerden que Gaudí coincide básicamente con lo que se llama el modernismo. El modernismo que se llamó en Francia y Bélgica Art Nouveau, se llamó Jugendstil en Alemania, que significa estilo joven, Liberty o Floreal en Italia, Modern Style en Inglaterra, Secesión se llamó en Viena. Con diferentes nombres era el mismo movimiento. Entonces, en España se le llama modernismo. Aunque siempre le digo a mis estudiantes que para estudiar a Gaudí no digan que era modernista. Sí, era Gaudí, un estilo muy propio. Gaudí. Claro. Gaudí. Y también es interesante ver cómo en una época donde... Tú ves estas partes nuevas. Sí, bellísima. ¿Por qué yo no lo hubiese terminado? Porque yo no creo que ni Gaudí sabía cómo iba a terminar. Gaudí era un tipo que diseñaba con un escultor al lado trabajando yeso y cosas así. Y no creo que lo supiera, aún en la Guerra Civil Española, que va del 36 al 39,
esos planos la mayoría se perdieron. Tú no sabes cómo él iba a terminar exactamente. Mal, pero lo mal, yo entiendo. Perdón, tú, esto, esto es un bosque de, sí, de columnas. Es precioso. Yo entiendo tu punto de vista, pero si no lo hubiese terminado, se convierte en una ruina, que es distinto a un lugar habitable. Yo entiendo, sí, respecto. El ser humano cuida las edificaciones usualmente, porque sí, hay gente que la descuida. Pero nada, y no es que Gaudí murió joven, murió 74 años, pero muere ya atropellado por un tranvía. Qué pena. Que a partir de su muerte que se pone la ley en Cataluña de utilizar una goma delante, porque no la tenían antes. Y tengo entendido que cuando lo atropellaron lo dejaron en el suelo. Lo confundió con un mendigo y lo dejó de sangrar, él pudo haberse salvado, pero bueno, la voluntad de Dios. Mira, otra obra paradigmática de arquitectura universal es la Casa de la Cascada o Casa Kaufman. Fallen Water House, que está en Bear Run, Pensilvania, de Frank Lloyd Wright, que es el ejemplo paradigmático y referente de lo que es la arquitectura orgánica. Sí. Fíjense que en esa edificación, las paralelas a la tierra, las horizontales, son las que prevalecen. Uh-huh. ¿De dónde sale esta casa que parece que la sembraron ahí? Vamos a ver una diferencia entre la Casa de la Cascada, por ejemplo, y la Villa Saboya de Le Corbusier. La Villa Saboya, tú puedes cargarla y ponerla en otro solar. Eso no. Eso hay que hacerlo exactamente ahí. ¿Qué pasó con esta casa? ¿De dónde viene? Bueno, el hijo de Kaufman, un hombre acaudalado, le comenta a Frank Lloyd Wright, su profesor, que su padre tenía un terreno muy accidentado donde había una cascada bellísima y que no sabe qué hacer ahí. Él creyó que Wright no le dio importancia, pero a los 3 meses le dijo, vamos a conocer ese sitio. Fueron a conocerlo y cuando él la vio, lo primero que pidió fue un plano topográfico perfecto, donde tuviera cada piedrecita, cada árbol, todo, porque Ray sentía un respeto muy grande por la naturaleza. Y le dice, yo le voy a diseñar una casa ahí, una casa. Fíjense si la casa se adaptó tanto al terreno, que hoy le dicen la Casa de la Cascada, sí, cuando es la casa de la familia Kaufman. Mm, sí. Ahora, ¿qué sucede? Pasan los meses, esto es increíble, porque Ray era un genio, muy arrogante, pero un genio. Yo creo que es de los arquitectos más importantes o más que más influenciaron la arquitectura del siglo XX. Uh-huh. Pasan los meses y Kaufman lo llama y le dice, voy a tu taller a ver el trabajo. Él no había hecho absolutamente nada. ¡Wow! Nada. Y él le dijo, sí, con mucho gusto, ¿cuándo te viene mañana? Y buscó un equipo de dibujantes. Él era un buen dibujante también. Porque Wright empieza como dibujante en la firma Adler y Sullivan. Sullivan, como tenía edificaciones tan grandes y tan importantes, y Adler, le daban a este muchacho de que las casas para que le hiciera. Pasando el tiempo, solo iban a acabar en la ruina, alcoholizado. Y Wright, muy rico y como un arquitecto importante, solo iba a sentir un resentimiento con eso, que no era justo, eso no era justo. Y se fueron a trabajar hasta el otro día, cuando llegó Kaufman, la casa estaba diseñada en un día. ¡Wow! Mira qué interesante. Uno ve ahí cómo estos balcones, que eran inusuales para los años 30, parece que están penetrando el aire, penetrando el espacio. Eso es un poema, eso es una alianza poética entre el agua, las rocas, los árboles, el hormigón, los ladrillos y el cielo. Parece que todo está integrado, porque Wright creía en eso, Le Corbusier no. Le Corbusier decía, la casa es una máquina para habitar. Y hacía esculturas más bien, no las integraba. No, la casa es una máquina para habitar. Por eso fue mejor urbanista. Ray no, Ray decía, no, la casa se integra a la naturaleza. Y dice, no, la naturaleza la hizo Dios, la casa la hago yo. O sea, fíjate, son dos puntos de vista, que es algo raro que pasa en el arte, que tú los estudias y son contradictorios, pero los dos son verdad. En el arte, dos cosas contradictorias son verdad. Sí. Y los dos tienen razón. Dice, no, hay que integrar la naturaleza. Dice Corbusier, no hay que integrar nada. La casa es la máquina para habitar, que es lo que vemos aquí. Fíjese, esto lo hace la corrupción. Tú puedes cargar la Villa Saboya y ponerla en otro solar. Lo que tú no puedes hacer es esto, quitar eso de ahí. Ahora, la calidez que tienen las edificaciones de Wright no la tienen las de Le Corbusier. No es muy frío. Sí, lo que pasa es el contexto. Los norteamericanos nunca vivieron guerra como la vivieron los europeos. Sí. Por eso tú ibas a Europa hace muchos años y todavía queda algo de eso. Y las neveras son pequeñas. No, los americanos tienen neveras que tú grande. Metes 2 vacas, 40 sandías. No. El europeo no es así. Tú vas a un hotel 4 estrellas, vamos a decirlo así, 4, no 5. Y tú ves que el ascensor, suban adelante, porque sí, no hay manera. Sí. Europa es muy modesta. Tiene una cultura posguerra, frugal, cuidadosa, o sea, de no derrochar.
los vehículos son pequeños. El norteamericano no, el norteamericano ha aprendido, porque Japón le declaró una guerra tecnológica al mundo y ya los carros norteamericanos lo hacen en Japón, hasta en Corea y qué sé yo, y tú ves que han reducido el tamaño, pero acuérdate que antes esos Cadillac eran carros enormes, muy grandes. Enorme. Entonces, esta es la Casa de la Cascada, totalmente integrada a la naturaleza. Tenemos el interior también, antes de pasar a la pausa, que tú la tienes aquí. Mira el interior, cómo se integra. Es una belleza. ¿Cómo uno se siente en ese espacio? Mira los muros de piedra. Este ventanal que da a la naturaleza, al verde. Uh-huh. Te voy a decir otra cosa de Ray, antes de pasar a la pausa. Ray decía que el diseñador de interiores era una especie que había que erradicarla de la faz de la tierra. Yo no creo eso, mi hija es diseñadora de interiores. Pero realmente... que el arquitecto debe diseñarlo todo, hasta los manubrios para abrir la puerta. Mira ese piso, cómo se confunde todo, con la naturaleza misma. Todo lo hacia él. Los techos, los muros, todo. Y la interacción que hay con el exterior y el interior. Uh-huh. Fantástica, fantástica. Vámonos a la pausa, señores. Y volvemos con Le Corbusier y seguimos un poco con Ray. Claro. Volvemos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Continuamos con este recorrido de la historia, en la historia contemporánea de obras arquitectónicas. Gamal Michelén hace una comparación, un símil entre las obras arquitectónicas de Frank Lloyd Wright y Le Corbusier. En este caso tenemos aquí detrás la famosa Casa de la Cascada, como es conocida, la Casa de los Kaufman. Y ver un detalle, eso es el 37, señores, ese vuelo era insólito en ese tiempo. ¿Qué pasa? Que el maestro de obra... le dice que él no va a quitar el andamiaje, el encofrado, ese, porque se va a caer. Se va a caer. Y que él solo lo hacía si Israel le permitía poner una columna aquí. Insiste. Dice Ray que no, pero al final, Ray, que era una persona con un concepto muy elevado de sí mismo. Yo me río a veces cuando los psicólogos hablan de uno amarse a sí mismo. Señores, no podemos amarnos más de lo que nos amamos ya. Fíjate que Cristo, para decirte que ames al prójimo, dice, ámalo como a ti mismo. Sí. O sea, que él infiere ya que tú te amas demasiado. Uh-huh. La gente, yo creo que hasta el suicida se ama, porque es elevación de un problema. Claro, claro. Sí, elevación de un problema. Al final, Ray, que era arrogante, cede, pone la columna. Pasan 5 años y se encuentran al maestro y Frank Ray. Y él le dijo, mire, yo lo respeto mucho a usted. De hecho, trabajar con usted fue un privilegio. Porque tú eres un pleito. Yo quiero pedirle excusa, pero es que se iba a caer el balcón. Israel le dice, no se iba a caer el balcón. Porque desde que tú te fuiste de ahí, yo mandé a quitar la columna y tuve 5 años. Cinco no, eso tiene más de 70, 80 años. Tiene 80 años cumple la Casa de la Cascada. Claro, cumplió el 17.
y no se ha caído el balcón. O sea, tú no tenías razón. Óyeme, o sea, qué barra. Desde que tú te fuiste, yo mandé a quitar la columna. Yo lo hice para salir de ti ya. Ahora, Gamal, todavía hasta hace poco, que cuando uno trabajaba en arquitectura, porque lo hemos dejado, por lo menos yo, los ingenieros te decían, aquí debe de ir una columna. O sea, todavía cuando sí, yo diseñaba. Sí, porque se supone que el vuelo no debe volar hasta como máximo, eso no es verdad. Sí. Ya hay cosas extraordinarias. Una tercera parte de lo que está anclado. Sí. No, y además otra cosa, que ya sí. Hay estructuras muy distintas, pero en esa época, wow. Mira qué diferente la obra de Charles Edouard Jeanneret, conocido como Le Corbusier, el arquitecto suizo, hijo de un relojero. Yo digo eso porque no creo que sea fortuito. El relojero trabaja con claro. Un sentido de la precisión. Entonces, él hace este es el paradigma de lo que se conoce como los cinco puntos de Le Corbusier. ¿Cuáles son los cinco puntos? Planta libre, fachada libre, ventanales corridos, techo jardín y construcción sobre pilotes. ¿Por qué sobre pilotes y por qué planta libre? Lo que está diciendo Le Corbusier es que lo que se hace en el segundo piso no es lo que se hace en el primero. Tuvo un edificio de apartamento y las paredes se repiten hasta que se acaba el apartamento arriba. Dice, no. Cada piso tú lo haces como tú quieras. Fíjate que esto va fluyendo porque es una estructura de pórtico que te permite usar panderetas interiores. Y lo otro, el uso del techo para Le Corbusier es importante. Aquí se desperdicia el techo muchísimo. Muchísimo. Hay casas, lo que tienen ahí son hojas y cosas que hacen daño y que producen filtraciones. Sin embargo, Le Corbusier nos demuestra que la casa realmente es una máquina para habitar y diseña lo que se llamó el modulor. Le Corbusier te crea un muñequito que hacía él, haciendo todas las funciones. Dice, lo importante al final es habitar. Lo importante es habitar. Porque él vivió en una Europa devastada por la guerra, austera, y todo es el espacio mínimo que tú necesitas. Por eso fue un gran urbanista, aunque se equivocó en Bogotá. En Bogotá él fue llamado y fue enfrentado, sobre todo por Rogelio Salmón, un colombiano. Porque él creó, cuando ustedes van a Bogotá, le hablan de la Circunvalar, que es una avenida de circunvalación, que Le Corbusier decía, ahí se acabó la ciudad. Uf, después de eso ha crecido kilómetros. Sin embargo, Chandigarh es un modelo perfecto en Pakistán. Perfecto que hizo Le Corbusier. Esa ciudad puede ir creciendo. Él la hizo para 300.000 personas y ya va por millón y algo. Y la ciudad funciona perfectamente. Nuestra ciudad es un caos. Santo Domingo es caótico. Te da hasta grima salir a la calle, la ciudad es agresiva, tú te sientes incómodo. Pero esto que está relativamente cerca de París es un paradigma de lo que es una máquina para habitar, la casa como máquina. Le Corbusier llegó a comparar inclusive la arquitectura con los vehículos, como una máquina cualquiera. Sí, sí. Mira los interiores. Señores, tú decías cálido, mira, ese espacio es interesantísimo. Sí, es interesantísimo. Es interesantísimo porque fluye completamente. Tú ves, fluye perfectamente, tú te sientas ahí, te sientes es libre. Es una calidez distinta, vamos a decir. Sí, y por ejemplo, que él diseñaba sillas, este es el famoso chaise longue de Le Corbusier, comodísimo, tan cómodo como la silla más cómoda del mundo para mí, que es la que hizo Mies van der Rohe, la silla Barcelona. Aquí venden réplica, pero la original vale como 6 o 7 mil dólares una sola silla. Para que le interese comprarla, se pide en Alemania, en una empresa. Yo creo que aquí hay unos representantes, no me acuerdo bien, pero fíjense aquí lo fantástica que es esa vivienda. No, fíjate, a pesar de que Wright, que era un cínico, comentó sobre esa casa y dijo, no, pero eso es un cajón sobre zanco, eso no es arquitectura. No, eso es arquitectura. Ahí se equivocó Frank Lloyd Wright, un genio, pero se equivocó. Y lo que tenemos aquí, la verdad, es una arquitectura interesante y agradable. Yo encuentro muy acogedor ese espacio. Lo pueden, con la vista se percibe eso. Es acogedor. Hay naturaleza, o sea, el espacio es útil. Tú tomas sol en una parte, en otra no, etcétera. Otro arquitecto importante, Mies van der Rohe, que no fue arquitecto, por cierto, era ingeniero civil. Hoy en día está muy de moda el minimalismo. Eso me perjudica porque yo vendo arte y ahora los diseñadores interiores quieren en una pared de 40 metros poner un cuadrito pequeño. Bueno, no. Miren, en su casa ponga lo que usted le da la gana. Si a usted le gusta el arte, llénelo de arte y disfrútelo. Pero déjeme decirle algo. Él es responsable de la mentalidad minimalista, Mies van der Rohe, que usó una frase lapidaria, fantástica, en los años 20, cuando dijo, menos es más. ¿Qué significa menos es más? Ese es el pabellón alemán para la Feria de Barcelona. Fue demolido y lo hicieron exactamente igual de nuevo para proteger el patrimonio. Lo hicieron idéntico,
Buscaron hasta un mármol idéntico y todo. Señores, yo he estado en ese espacio y la sensación de libertad que hay es extraordinaria. Uh-huh. Extraordinaria. ¿Qué significa menos es más? ¿Menos qué? Menos elementos es más espacio. Eso es el minimalismo. O sea, mientras más obstáculos tú pones en una edificación, menos espacio libera. Uh-huh. ¿Qué es el espacio? O el espacio es la nada. El espacio es nada. Uh-huh. La nada es el espacio. ¿Y por qué tú dices que un espacio es cuadrado si es nada? Es cuadrado porque los límites son cuadrados, uh-huh. No el espacio. Son los límites. Entonces, el espacio es una nada limitada y recorrible. Mientras más elementos y obstáculos tú tienes dentro del espacio, menos espacio tienes para caminar y para habitar. Uh-huh. Por eso aquí lo que tú ves es una libertad tremenda y un espejo de agua extraordinario. Ese es el pabellón de Barcelona, una arquitectura completamente moderna. Mie fue de los primeros que trabajó en el famoso Bauhaus, junto a Walter Gropius, que fue el primer presidente de la Bauhaus. Y antes de Mie, este señor Adolf Loos había escrito un libro, un tratado, un ensayo, titulado Ornamento y Delito, donde decía que la ornamentación excesiva es un delito en arquitectura, que hay que liberar el espacio. Ahora está de moda decir yo soy minimalista. Uh-huh, uh-huh. Escuché a una figura pública un día, esto es verídico, ojalá no me esté escuchando, decir que a él le gustaban las cosas sencillas porque él era animalista, minimalista, que no es exactamente lo mismo. Y fíjense aquí, la loza es como una galletita. Sí, sí, todos los muros. Todo está abierto ese espacio. Es un espacio que fluye. Uh-huh. Eso está en Barcelona. El agua actualmente, también. Actualmente. Y al lado, no se ve ahí, hay una escultura de Miró que básicamente es un falo. Uh-huh. Yo me río mucho porque las esculturas de Miró son todas eróticas y la gente no lo ve. ¡Ay, qué bonito! Casi todo lo de Miró es vagina y pene. Pero la gente lo ve, pero qué lindo está. Eso es un falo, ¿verdad? Gigante, de colores. Lo que pasa es que los colores no te dejan ni ver exactamente qué es lo que le está representando. Vamos a la pausa. Tenemos una pausa. Sí. Volvemos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Bueno, nos quedan obras fantásticas. Aquí hemos descubierto... Y poco tiempo. Sí, poco tiempo. Pero después seguimos. Gamal, vamos a acabar con el pabellón de Mies. Mira el patio con esa escultura clásica. Precioso, precioso. No se ve ahí, pero también tiene la silla Barcelona en el espacio. Mm. Señores, esto es una obra para mí espectacular. El Teatro de la Ópera de Sydney, que se le ocurrió a John Hudson, uh-huh. Pelando una china, una naranja. Eso es increíble. Wow. ¿Tú no ves que es un gajo? Sí, sí, sí. Y hace esto tan espectacular. Él lo describió tan espectacular. A mí me gusta nuestro Teatro Nacional, de verdad me gusta, me agrada. Pero bueno, guardando la diferencia, lo por que supuesto. Son países que invierten en edificaciones que se convierten en paradigmas, uh-huh. y después son tan visitados que eso deja dinero, uh-huh. porque la cultura es una industria. Esto es un espectáculo. Mira el interior, porque tenemos ya poco tiempo, pero Concho, yo no lo conozco físicamente. Es de las cosas que yo lamento no conocer. Hay un banco por ahí que te hace lo que tú no has hecho, te lo dejan hacer por primera vez. A ver si te llaman. Si llámame por teléfono que yo quiero ir al Teatro de la Ópera de Sydney, que es fantástico. Mira, porque tú Art Deco,
Y se le ocurre a este tipo cortando una naranja, tuvo una epifanía. Es una cosa bellísima. O algo así, sí. Y yo no quiero pasar por alto esto. El Centro Georges Pompidou de París, que me extrañó, era en ese tiempo presidente Pompidou, claro. Pero me extrañó que en ese concurso ganaran dos jóvenes, prácticamente desconocidos, Richard Rogers y Renzo Piano, con una obra tan moderna. Para mí este es el gran inicio del high-tech, de la alta tecnología en arquitectura. Porque estos tipos dejaron los intestinos del edificio por fuera. Los intestinos. O sea, el esqueleto es el acero y la piel es el vidrio. El Centro Pompidou para mí es un paradigma de la arquitectura de los años 70 que trastornó completamente lo que se había hecho hasta ese momento. Por eso ustedes ven aquí en el Banco Central, que es un bello edificio, el alto, ¿verdad? Sí, que hay unos ductos que salen, que parece una escultura. Parece una Ellos aprovecharon pintado, esas cosas que uno oculta del edificio, que lo ponen dentro de plafones, no, ellos lo ponen por fuera. Y mire esa escalera, los ductos están diferenciados por colores diferentes y crearon esta magia del Centro Pompidou de París. Es un estilo, yo diría, o high-tech o constructivista, como ustedes quieran. A mí los ismos no me simpatizan a veces mucho, pero lo interesante es lo moderno que fue esto para su tiempo. Bellísimo. No sé cómo tú lo... Bellísimo, no, la verdad es chocante para esa época que no estaban acostumbrados, pero... Y además, mira por dentro, mira los ductos. Tú utilizabas el espacio como tú quisieras, mira esto. Y mira cómo ellos hacen... Tú puedes mover paneles, ponerlo allá, cualquier exposición es dinámica. Parece un aeropuerto más bien, ¿eh? Sí, pero uno se siente como liberado dentro del Centro Pompidou. A mí me impresiona mucho esa obra arquitectónica de Richard Rogers y Renzo Piano. Ya son personas muy adultas, pero eran muchachos en ese tiempo. Los papás que hicieron esto hace 47, 48 años. Con techos altísimos, que también eso influye mucho en la sensación de libertad. Pero todo es ágil, todo es móvil, todo es cambiable. Yo creo que fue una idea que renovó la arquitectura. Mira los ductos en colores. Fíjate, los colores representan si es de aire acondicionado, si es de tal cosa, si es de electricidad. O sea, todo. Y al mismo tiempo se ven bellísimos. Sí, después se puso de moda en la discoteca hacer un techo negro con unos ductos. Claro, todavía. Transformaron la mentalidad de la arquitectura contemporánea y había que ponerlo ahí. Para mí es un paradigma, definitivamente. ¿Tenemos alguna otra? Sí, claro. Bueno, última. Bueno, el Guggenheim de Bilbao. ¡Wow! Hecho en titanio. Este es el Disney Concert Hall. Aquel sí es el Guggenheim. Y miren otra vez. Ahí está la araña de Louis Bourgeois con los huevos protegidos debajo. Esa escultura tan importante, ella murió hace como 2 o 3 años, muy anciana ya. Ella le llamó la mamá, porque decía que la mamá debe ser una devoradora como la araña, que mata al enemigo pero alimenta a la cría. O sea, la mamá hace lo que sea por alimentar a la cría. Es la lección, porque su madre fue una mujer débil y su padre fue un sinvergüenza y la mamá vivía tapando los defectos del papá. Dice, no, ella no debió tapar los defectos, ella debió protegernos a nosotros. Y ahí está esa obra hecha en titanio. Quiero terminar con esta idea, que la he dicho muchas veces ya. La cultura tiene retorno material, tiene retorno espiritual. Si alguien con poder económico me está viendo, del gobierno o poder económico, piensen que vale la pena invertir en cultura. Cuando se hizo esa edificación en titanio en Bilbao, que Bilbao era una ciudad que poca gente visitaba para turismo, se gastó mucho dinero, demasiado. Y hubo una protesta hasta de los artistas, incómodos, que por qué se gastaba esa fortuna. Hoy, el Guggenheim le ha retornado en beneficio económico a Bilbao 28 veces lo que se invirtió. ¿Por qué? Porque la gente va a ver el museo, van más de 1 millón de personas al año, que se hospedan en hoteles, que toman taxi, que van a restaurantes, que gastan, que van a las tiendas. Entonces, la cultura, invertir, vale la pena porque tiene retorno material, pero tiene retorno también espiritual. Bueno, yo fui a Bilbao por ver el museo. Yo fui antes del Guggenheim, una ciudad llena de chimeneas. Sí, y ya ha cambiado la ciudad, está bellísima. Claro. Y yo creo que todo se debe a ponerse acorde con lo que es esta edificación tan bella, porque es bellísimo, de Frank Gehry, igual que el Concert Hall de Los Ángeles, que no nos dio tiempo a verlo, pero es una estructura más o menos parecida. Señores, se nos acabó el tiempo, pero me imagino que ustedes han disfrutado tanto como nosotros de este paseo por la historia contemporánea de la humanidad. Qué maravilla, Gamal, te agradecemos tu esfuerzo, que no es esfuerzo porque él lo maneja demasiado bien, pero tu esfuerzo siempre hay que hacer para todos, señores, todo cuesta trabajo. Le agradecemos a Gamal Michelén por traernos esta charla. En educando la mirada. Para que usted aprenda a ver mejor
lo que ve a veces y pasa inadvertido. Señores, buenas noches. Sean felices.